considero que es importante el estudio personal y profesional, ya que el estudio personal le da ese plus a lo profesional que nos hace diferenciarnos en este mercado laboral competitivo. Yo ingresé en una pasantía que hubo aquí en Cenati con una amiga que veníamos buscando qué carrera estudiar. Y en eso se abrió la pasantía para la escuela textil. Empezamos a conocer, a hacer el recorrido por la planta seca, luego fuimos a las maquinarias y terminamos en el laboratorio. Al ver el laboratorio, nos enamoró la estructura del laboratorio, cómo estaban implementados, las máquinas que tenían, y optamos por la carrera. He tenido muchas experiencias muy bonitas con mis compañeros, con las profesoras, y de las que más recuerdo y siempre comento es que el primer día de clases en el laboratorio yo rompí un material de vidrio. Quise desistir de la carrera, salir de ahí, pensé que eso no era para mí, no me sentía útil dentro del laboratorio. Estaba dándome ya por vencida para cambiarme de carrera, pero gracias a los ánimos, a las profesoras que me apoyaron y vieron que sí podía dar mucho más de lo que yo pensaba, me quedé y disfruté mucho terminar la carrera. Los mejores recuerdos son con mis compañeros. Dentro de la institución se desarrollaron muchas actividades, no solo era estudiar, sino también había deporte, había el tiempo para nuestros festivales de danzas con mis compañeros, hicimos muchas actividades para poder participar. Son bonitos recuerdos que guardo. Yo hice mis prácticas en BASF, es una empresa alemana que tenía un laboratorio de aplicación textil aquí en Perú. Y gracias a los contactos que encontraron las profesoras y también a mi desenvolvimiento en las entrevistas, porque fue una entrevista entre muchas entrevistas que tuve que pasar, muchos filtros que pasé, pero pude ingresar a esta empresa que amplió mucho más mi panorama con respecto a lo que eran los productos químicos utilizados en la industria textil. Como ya tenía experiencia en mis prácticas preprofesionales de haber estado en una compañía que fabricaba productos químicos, se aperturó esta empresa, el gerente, la empresa actual donde estoy laborando, se contactó con Cenati y las profesoras pensaron en mí de inmediato porque había ya realizado mis prácticas en este rubro. Fui a mi entrevista y fue así que hasta el día de hoy laboro en esa empresa. Influye en gran manera, prácticamente ha hecho que mi formación en Cenati abra las puertas en el campo laboral para mí. Yo soy jefa de laboratorio de aplicación textil y de control de calidad dentro de la empresa. Nos encargamos de todo lo que es el desarrollo y evaluación de productos terminados para diferentes tipos de industria textil, seas lavanderías, tintorerías o empresas que trabajan con fibras naturales. Y también estoy encargada del lado del control de calidad. Mis objetivos personales en lo profesional es cada vez seguir investigando y buscando nuevas formas y maneras y métodos también de evaluación de productos enfocados en la industria textil. Y en lo profesional, seguir teniendo más títulos, ¿no? que respalden todos los conocimientos que voy aprendiendo en estos años. A ti que quieras estudiar o emprender algo en lo que es la industria textil, te animo a que puedas abrir tus ojos y ver mucho más allá de lo que solo ves en una tienda. Textil no es solo confección, hay mucho más detrás, muchos procesos, muchas reacciones químicas que ni yo imaginé que podían existir, pero investigando y a través de Cenati pude descubrir que textil va mucho más allá de solo una prenda. Que se animen un montón, que van a haber muchos exámenes fallidos, muchas pruebas durante el camino, muchos desánimos,
pero que eso no sea un impedimento para que terminen de lograr su carrera. Es su objetivo y tienen que llegar a la meta. Los docentes dentro de Textil son muy amables y siempre están dispuestos a animarnos, a empujarnos y a llevarnos juntos hasta terminar la carrera.